Todos los años comienzan las fallas después de la crida, que se produce en un sitio emblemático de la ciudad de Valencia, Les Torres de Serrans. Se celebra el último domingo de febrero. La alcaldesa, en este evento, entrega las llaves de la ciudad a la fallera mayor de Valencia. Durante la semana de fallas, todos los días a primera hora de la mañana, la gente sale a las calles a tirar petardos, que son fuegos artificiales. Esto se llama despertar. ¿Por qué lo hacen a primera hora de la mañana? Pues así es como invitan a los vecinos a despertarse, salir de la casa y unirse a la fiesta. ¿Qué otras cosas se pueden ver durante las fiestas? Otro de los espectáculos que podrás ver en fallas son los espectáculos de luces. Todas las fallas van a estar iluminadas, pero en el barrio de Ruzafa encontrarás las más impresionantes. Un jurado entregará un premio a las calles mejor iluminadas. ¿Por qué la fiesta de las fallas se llama así? Lo que da nombre a la fiesta son precisamente las fallas. Son unos monumentos impresionantes que se ponen en medio de la calle. Tradicionalmente se hacían de cartón piedra, pero ahora se hacen con otro tipo de materiales. Dentro tienen una estructura de madera. Hay, solo en Valencia ciudad, más de 300 fallas. Algunas fallas llegan a medir más de 30 metros de altura. Los ninots, que son los muñecos que componen las fallas, suelen tener historia con un contenido satírico y de actualidad, o también pueden ser personajes famosos. Tienen textos explicando las escenas. ¿Qué construye las fallas? Las fallas las construyen artistas falleros, que trabajan durante muchos meses para construirlas. Son tan grandes que son montadas pieza a pieza antes del día 16 de marzo, que es el primer día de fallas, y es cuando un jurado las visita. La noche del día 16, el jurado dice cuál es la falla ganadora. El acto de la planta, cuando se montan las fallas, puede empezar incluso dos semanas antes del día 16. Me comentaste que durante fallas son muy tradicionales los fuegos artificiales, ¿no? Sí. Todos los actos falleros se rodean de la pirotecnia, es decir, de fuegos artificiales. Todas las noches de fallas se dispara un castillo de fuegos artificiales en el antiguo cauce del río Turia. La noche con el castillo más impresionante es la Nit del Foc, que es el día 18, la última noche antes de quemar las fallas. Por otro lado, cada falla celebra su propia mascletà, pero la de la plaza del ayuntamiento es la más impresionante. A las 2 del mediodía empieza. Se trata de música rítmica a base de explosiones de petardos llamados masclets, de ahí el nombre. Va a haber muchísima gente, así que debes de estar preparado. ¿Qué más es tradicional en fallas? Pues la música también es parte de estas fallas. Cada falla tiene su propia banda de música. ¿Toda la fiesta de las fallas es fuego y pólvora? No. Las comisiones falleras, que son las agrupaciones de gente que se juntan y montan una falla, desfilan durante dos días desde cualquier punto de Valencia hasta la Plaza de la Verge o Plaza de la Virgen. Allí hacen una ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. La gente va vestida con trajes tradicionales valencianos. Son trajes hechos a mano y muy caros la mayoría de ellos. ¡Qué bonitos son los trajes! Sí. ¿Cómo termina la fiesta? Pues las fallas se queman el día 19, llamado Día de San José. Es el acto más espectacular. La crema de las fallas suele empezar con un castillo de fuegos artificiales y a continuación son quemadas.